¿Cómo están, cracks? Hoy finalmente se decidía quién era el campeón de nuestra liga, pero ayer se definía quién era el segundo equipo que subía a primera y con gol de Juan Camilo Vela, Boyacá Chicó volvió a la A. Mientras que en el partido que terminó hace unos minutos tuvimos una final de infarto. Al 19 Rangel cabeceaba y el balón rebotaba en la espalda de Sebastián Viera, adelantando a los Diablos Rojos y dejando a Michael como el máximo goleador de nuestra liga con 14 tantos. Al 32 llegaría una opción para Junior que Neto Volpi atajaría muy bien y al 34 aparecería Carlos Sierra para anotar el segundo. Junior anotaría el 40 momentáneamente, pero el VAR anulaba por fuera de juego. Para la segunda mitad, Junior tuvo más la pelota, pero América fue algo más vertical. Y aunque no se hicieron daño, el protagonismo se lo llevó Piedradita con su expulsión al 80. Tras 11 años, los Diablos Rojos logran conseguir su estrella número 14 en el fútbol de nuestro país. Felicitaciones para el equipo y toda su hinchada. Dos jugadores que estuvieron fuera de las canchas sorprendieron hoy, sobre todo uno, el Tigre Falcao, que aunque estaba convocado para el partido de hoy entre el Galatasaray y el Alanya Sport, nadie esperaba que entrara a la cancha. Como les habíamos contado, la idea era que volviera hasta el próximo año o hasta finales de diciembre. No sabemos si ya está 100% recuperado, pero el caso es que al minuto 78 entró en medio de la ovación de su hinchada y se le vio muy activo. Los Leones ganaron por la mínima diferencia. Otro que entró desde el banco fue el Cucho Hernández, que en la goleada 5-2 que el Barça le metió al Mallorca, entró los últimos 30 minutos del encuentro, primera aparición tras 6 meses. Pasando con el resto de Europa, Luis Muriel estuvo de titular frente al Hellas Verona, salió de cambio al 77 pero anotó vía penal al 64. La Juventus de Cuadrado cayó 3-1 frente al Lazio y el lateral se fue expulsado tras cometer una falta como último hombre al 69. En Inglaterra fue titular en la goleada 5-0 del Tottenham frente al Burnley, mientras que Jerry Mina se quedó sin minutos en la victoria 3-1 del Everton frente al Chelsea por una lesión en los isquiotibiales. Santiago Arias jugó 80 minutos en el empate entre Atleti y Villarreal y finalmente a Iván Ramiro Córdoba lo homenajearon en el empate a 0 entre Inter y Roma. Arnoldo Higuerán suena para ser asistente técnico de Alberto Gamero en Millonarios. Sebastián Salazar deja Santa Fe y se despide de la hinchada con un sentido mensaje. Aún no se sabe dónde continuará la carrera. Marco Caicedo es el nuevo presidente del Deportivo Cali y además confirmó la salida de Lucas Pusineri como entrenador. La sede administrativa de Santa Fe fue asaltada y se llevaron algunos computadores, cámaras de seguridad e indumentaria del equipo, entre otras cosas. Eddie Salcedo fue intervenido con éxito para reconstruir el ligamento cruzado de su rodilla y como no fue ruptura, el tiempo de recuperación será más corto, como mínimo un mes. Estoy dispuesto a ir al Junior, pero depende de ellos, habría dicho Miguel Ángel Borja al VAR de Caracol. Alquería habría lanzado esta iniciativa para apoyar al Junior con este hashtag en el final de nuestra liga. Eso es todo por hoy, cracks. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Puffin' on that bush, at Uncle Sam's. Who'd have thought that he would understand? And I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long run, I do this on my fam.